Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo son? En este video les voy a presentar un review de novedades y características del Apple Watch. Vamos con el video. Después de una década de especulaciones, Apple finalmente dio a conocer su entrada al mercado portátil, el Apple Watch, y es cuadrado. En este dispositivo es una pantalla de cristal de zafiro que es a prueba de arañazos y afortunadamente más duro de roer. Este reloj incluye 4 sensores en la parte posterior para la recogida de datos biométricos, como la frecuencia de pulso y dormir. Convenientemente el dispositivo se puede cargar de forma inalámbrica. Este reloj es compatible con iPhone y se ha dado a conocer junto al iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Este no es un smartwatch circular al igual que su rival de moda, el Motorola Moto 360, pero todavía cuenta con un diseño de forma rectangular premium y funciona a la perfección con iOS 8 en todos los dispositivos. El diseño final del Apple Watch no está demasiado lejos de la inventada que vimos hace algunas semanas. Tiene un diseño de forma rectangular, una perilla y un solo botón. La pantalla smartwatch viene en dos tamaños, medidos por la altura, de 38mm y 42mm. La pantalla del reloj de Apple está rodeada de una carcasa hecha de aleaciones de acero inoxidable y aluminio que, según la compañía, levanta las exigencias físicas del desgaste diario. Este dispositivo trae 6 colores metálicos: acero inoxidable, aluminio plata, espacio negro de acero inoxidable, el espacio de aluminio gris, oro amarillo de 18 quilates y 18 quilates oro rosa. El Apple Watch toma señales de la Nike Full Band y otros rastreadores de fitness como sensores y aplicación de salud, una necesidad de cualquier gadget portátil en estos días. El Apple Watch no tiene una pantalla redonda como el único Moto 360, pero la caja viene con un mando circular conocida como la corona digital. Esta entrada es única entre smartwatches, pero un verdadero clásico deriva de los relojes tradicionales. Apple ha supuesto poner un toque moderno en su funcionalidad para hacer un zoom táctil. La corona digital del Apple Watch reemplaza al mecánico pellizcar para hacer un zoom táctil, que lo hemos utilizado desde los iPhone y MacBooks. Esto sin duda sería demasiado poco práctico en una pequeña pantalla como la del Apple Watch. La rotación permite hacer un zoom en la sección de aplicaciones, sus ubicaciones en el Apple Watch y en la fotogalería. La corona digital también actúa como un botón de inicio del Apple Watch. En este reloj no incluye un Touch ID. Respecto al hardware, en su interior monta un Apple S1 y además contará con carga por introducción, sin cables a través de un cargador magnético que se pega al reloj y un sensor óptico de frecuencia cardíaca. El mayor obstáculo para el Apple Watch y todos los smartwatches en general es la vida de la batería, ya que hoy en día nadie quiere cargar el gadget cada día. Apple ha patentado previamente un diseño de la batería curva que podría darle un espacio adicional que necesita para impulsar el smartwatch. Según una fuente, el Apple Watch nos podría ofrecer una vida de batería respetable de unos 3 o 4 días. El Apple Watch incluye 10 sensores, que son el acelerómetro, giroscopio, altímetro, brújula, monitor de frecuencia cardíaca, oxímetro de pulso y entre otros. La pantalla táctil del iWatch puede ofrecer la posibilidad de despedir más discreta las llamadas y mantenerla activa para contestar llamadas. Mientras tanto, el micrófono incorporado podría utilizar a Shazam para identificar una canción rápidamente. Para un gadget que supuestamente mantiene la hora, el reloj de Apple, la fecha de lanzamiento ha sido especulación por todo lugar y destacó el hecho de que nadie fuera de Apple tuvo la primicia hoy. La fecha de lanzamiento del Apple Watch será hasta principios de 2015. Una pregunta aún más difícil que cuándo va a salir ha sido cuánto costará el iWatch. Realmente no hay ningún precedente de un precio de esta primicia por el momento. Como respuesta podremos obtener, el precio será mucho más de lo que esperamos pagar, ya que el precio de este gadget rondará por unos $340 aproximadamente. Como todos sabíamos, este portátil de Apple sería todo acerca de la condición física y por supuesto el dispositivo vendrá con un foco enorme de deportes y bienestar, utilizando el acelerómetro y el GPS. El reloj de Apple es como mucho el más personalizable portátil que hay ahora. Lo único malo que veo en el Apple Watch es su precio, pero por todo lo demás me gusta. Déjame solo en los comentarios qué te ha parecido este smartwatch y si te lo comprarías. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, les dejo el link en la descripción. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye.